al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanya el senyor José Gómez del Prado, és expert del grup de treball de Nacions Unides sobre mercenaris i seguretat privada. Es calcula que el coronel Gaddafi ha contractat uns 25.000 mercenaris vinguts de diversos països africans per lluitar contra els rebels. Qual és la situació en Líbia? La situació en Líbia està un poc... Poco... Es difícil de, de, de decir, ¿no? El coronel Gaddafi, que está, está muy bien armado, que tiene recursos uh, muy fuertes eh, por el petróleo, y mucho dinero, e inversiones en Italia, inversiones en Francia, inversiones en todo el mundo, y que recibe naturalmente los beneficios de sus inversiones, y que ha estado, tiene una guardia pretoriana que ha estado capacitada y entrenada por empresas uh, militares de seguridad privada. Occidentales. ¿De dónde son estas empresas? Lo que tenemos, nosotros tenemos información que son inglesas y sobre todo alguna alemana. Hubo un escándalo hace un par de años de una de, de comandos alemanes que estaban, habían cogido vacaciones porque estaban en activo y habían cogido vacaciones y se habían ido a, a entrenar, a capacitar a la guardia pretorena de, de nuestro coronel Gaddafi. Pero cuando alguien, por ejemplo, habla de Blackwater, eh, que actualmente ha cambiado de, de nombre, se entrenan en Carolina del Norte, tienen su sede allí, hay más de 40.000 personas procedentes de las Fuerzas Armadas o de agencias de seguridad de otros países. Y más del 90% de sus beneficios proceden de los contratos con, los go con el gobierno de Estados Unidos. Ellos evitan la, la, la aproximación a lo que es un mercenario y entonces ellos se, se dicen que son están ahí para dar protección pasiva, lo que eso es, es un eufemismo, naturalmente. Uh -huh. En esa empresa lo que, lo que le quería decir en, en Blackwater, quiénes están, hay, hay directores, exdirectores de la CIA que están ahí en, en la empresa. Uh, y, y gente así. En, en la mayoría de las empresas son ex policías o ex militares. Uh, esos son los fundadores, son los directores. Eh, y esos son o, o, o los que trabajan para esas empresas. Entonces pasan al sector privado y ganan mucho más que en el sector privado. Gana público. mucho más pagado por lo público. Eh, y, y pagado por el público. Y no solamente. Es pagado, decir, que hay una perversión del, versión... del gestor de público que si que cuando lo gestionaba desde lo público. salía mucho más barato que cuando lo tiene que contratar a una empresa privada. Naturalmente, porque eh, nosotros, Montada por ellos, nosotros, nosotros somos los los que pagamos. Eh, con nuestros impuestos pagamos para la formación de estos comandos que, que, que salen carísimos y luego esos se pasan justamente al sector privado y, y ellos los cogen ya formados, capacitados y listos para venir a intereses por ejemplo como, como de Gaddafi que encima creo que firmó el protocolo de Naciones Unidas de que, no, de que no iba a utilizar justamente estos servicios ¿no? Porque hay pocos países que hayan ratificado la Convención uh, contra los Mercenarios y este es uno de ellos, Libia. O uh -huh. sea que nos encontramos en, en, en una situación bastante paradójica porque sí, Libia ha ratificado justamente y ahora está uh, cogiendo, uh, cogiendo mercenarios justamente para, para luchar contra su propia población. Nos hemos encontrado con un conflicto en Libia, pero en cambio no le hemos pedido cuentas a Bahrein, por decir algo esto es esto es una es una buena pregunta exactamente por qué, por qué estamos ahora en Libia y no estamos en Bahrein coronel Gaddafi es una persona no grata y y había una situación en la que mucha gente muchos políticos están tirando beneficios justamente no, yo por no nombrar a ninguno el el presidente francés que estaba muy desprestigiado Francia con lo que había hecho en Túnez y, y en Egipto y ahora pues eh, eh, actúa. La, la, la cosa es buena por, por lo que se está haciendo es eh, y la, la decisión que se tomó en el Consejo de de, 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 de Seguridad es, eh, es, eh, es lo que se tenía que hacer. Había que proteger a esta población, eh, que estaba verdaderamente Hubiese, podía ser un genocidio o un masacre. Uh -huh. Y se tenía que hacer. Uh -huh. Entonces, si había un asesinato marcado por un gobierno, etcétera, etcétera, al final, si se podía llegar a un juicio, etcétera, etcétera, pues se podía hablar del gobierno, porque aquí estamos hablando de una subcontratada. Uh, los empleados que han, uh, que han cometido crímenes en, en Irak todavía... Uh, están libres. Todavía no han Se les ha se les han detectado por lo menos? Sí, sí, hay hay 5 o 6 que ¿Y que son de Blackwater? De Blackwater, sí, eh, que, eh, y, que, y que están esperando y pe, pero que no hay juicio y que y que tenían incluso inmunidad en en Irak. Inmunidad que es una impunidad. Ciudadanos privados que tienen impunidad, que pueden viajar con armas por todo el mundo, entrar y salir de los países sin ningún problema, que están financiados por los gobiernos públicos y que están sustituyendo a las Fuerzas Armadas de los países. Parece imposible, parece que sí, parece que estamos en una película, uh -huh. pero sí, sí. Tenemos las cifras que tenemos, es uh, aproximadas. En, uh, en Irak había unos 50.000 uh, hace un par de años, uh -huh. unos 50.000. Uh -huh. Uh, pero lo que pasa es que dan otros servicios Estos son los que están armados nosotros pero... nos juntamos unos cuantos para jugar al paintball el fin de semana Pero es que estos se vienen de, desde Estados Unidos O, de, o desde donde sea o los, A o jugar a Irak o, o, los traen, o los traen de otros países Porque salen más baratos Porque ahora lo que hacen es, es contratarlos de otros países Que se les salen mucho más baratos que los norteamericanos uh, Sudamericanos o, o de Fiji O de Nepal O, o ahora de África Escuche, ¿qué se puede hacer realmente? Pues, ¿Es optimista? Eh, optimismo, hay, hay, que ser, hay que ser optimista porque si no, entonces has, abandona uno la, la lucha. La denuncia está hecha. No, ¿Ya pasa, hay que continuar? Cómo se reacciona como sociedad es lo que todavía no está claro. Mm. Porque cada vez nos dejan menos espacio. ¿eh? Pues hay, hay, que, hay que retomarlo ese espacio. Gracias por estar con nosotros. Gràcies. Aquí informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.